Pasamos a la Fortaleza porque se nos indica que el gobernador Luis Fortuño va a comenzar. Adelante, José. Claro, inmediatamente íbamos a reaccionar. Pero antes de hacer eso, quisiera aprovechar para agradecer la confianza que le brindó el pueblo durante estos pasados 4 años para servirle como su gobernador. Respetando la voluntad del pueblo, inmediatamente esta mañana, cuando me levanto y ya pues tenemos la otra mitad de los números que faltaban por entrar, llamé al gobernador electo, el senador Alejandro García Padilla, para felicitarlo. Y estuvimos hablando un buen rato. Y yo sé que esto no es usual en estos casos, pero me puse sinceramente a su disposición. Y le dije que entendía que todavía había retos por delante para todos los puertorriqueños. Y que en mí iba a tener a una persona que siempre que fuera para el bien de Puerto Rico, iba a estar al lado de él y de todos los demás funcionarios electos que fueron electos ayer por el pueblo. Inclusive lo invité en estos próximos días a que pudiéramos reunirnos aquí para entrar y discutir en más detalles algunos de esos retos. Algunos tienen que ver con Washington y otros tienen que ver con asuntos locales que entiendo el nuevo gobierno va a afrontar. También me comprometí a una transición rápida, ágil, profesional, de total apertura, poniendo a Puerto Rico por encima de todo. Y ya más tarde hoy, pues, nos reunimos el secretario de Estado, Kenneth McClintock, quien preside el Comité de Transición, y el secretario de la Gobernación, Miguel Romero, quien es el director ejecutivo del Comité de Transición. Y vamos más tarde en el día de hoy a tener otras reuniones con jefes de agencia para garantizar que esa transición se hace como siempre se debió haber hecho.